Yeah. Oh, this is Cristo Zulano's Bad to the Bone. Back to the other one. Some badass fucking guitar. Christos is his fucking sneakers. See that? The flash is, I can't, it's like coming off of. Yeah, I know. Earthquake. Todos los esfuerzos que cometes para que tú hagas lo que si tú quieres ser un guitarrista de verdad al nivel de Slash, esa gente, yo he visto entrevistas con Slash, con Steve Vai, esa gente le mete 10, 8, 6, 10 al día, porque de eso es que tú vas a vivir. O sea, tú tienes que dedicarles un trabajo como el que otro, y si quieres llegar a ese nivel tienes que darle así de duro. Mira a este cabrón que está todo el día en una universidad, en una escuela dando clases, a lo que practica y todos los esfuerzos que comete. Yo he visto a Slash y a Steve Vai en entrevistas cuando están en Guitar, como en Guitar Center, ellos hacen interview, que están haciendo un release de algún modelo, una guitarra o algo, y cometen esfuerzos. Son mínimos, uno que otro, que tú los puedes cachar, ahora más que uno sabe también de guitarra, pero está cabrón. Pero para eso se nace, pues este pendejo casi no sabe ni del músico, no me tú lo ves. ¿No? ¿Entendiste? Que con eso se nace, que tú aprendiste a oído, él aprendió a oído. ¿Tú viste lo que tocaba y yo lo miraba allá?
clase y lo sacaba. Yo le estaba enseñando papeles hoy mío de los que tenía yo clase, no sabía ni lo que era. Son cosas que uno nace con. Pero lo veo y lo vi tocando y ya. Sí, porque eso es. Tú lo tienes aquí y aquí. Créemelo. Que si tú hubieses estado. Te tiraré.